Bien, nos encontramos con Jaime Palafox Granados. Bueno, ahora en su faceta de productor de vino. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Enoch. Buenos días, Inter. Hola, Jaime. Pues, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo cierra el año? ¿Cómo cierra 2011? Muy bien, mira, no nos podemos quejar. La verdad es que es una faceta que empezamos, pues realmente tenemos mucho tiempo, desde 1997, que empezamos a meternos en este sector. Pero el vino y las plantas que hacen las uvas toman mucho tiempo para madurar. Y es un proyecto que está madurando apenas en estos años. Acabamos de entrar a nivel nacional en tiendas reconocidas y pues nos ha ido muy bien, pero no solo De nosotros, tiendas a nivel nacional, sí, ¿verdad? nacional. Estamos en cadenas nacionales en varias de ellas, empezando prácticamente hace un mes. Hemos vendido vino durante los últimos 2 años de manera local y regional, pero el objetivo realmente es vender a nivel nacional porque los consumidores, en su mayor parte, porque la población está al sur de Baja California, pues está en el centro del país, ¿no? Entonces, nos ha ido muy bien, no solo a nosotros, nos ha ido bien a todos los productores, yo creo que es un buen sector, porque hay demanda, todo tiene sus problemas, pero al menos este es uno de esos sectores donde la crisis tal vez no se sienta tanto como en ¿Está otros. resurgiendo la original ruta del vino? Sí, fíjate que ese es un nombre que se le, Antigua Ruta del Vino, y se lo dio en una reunión que tuvimos hace como unos 4 años, uno de los productores, grandes productores del sur, porque hablábamos de cómo identificar la zona donde estábamos, no para distinguirnos o hacer menos a otros lugares, pero para que la gente no se confundiera y supiera que estábamos en un lugar que era distinto a la ruta del vino que se conoce normalmente, que es en la zona del Valle de Guadalupe. Entonces pensamos en muchos nombres, la ruta sur, la original también se pensó, y al final dijimos, bueno, la antigua ruta del vino, ¿por qué? Porque efectivamente las uvas entraron por el sur. Entraron por La Paz en tiempos de la colonia, bueno, ni siquiera la colonia, la conquista, con Hernán Cortés, y subieron durante 200 o 300 años por las misiones, llegaron a Santo Tomás, donde estamos nosotros, pues muy cerca del 1700, ahí Carlos Lascano me puede confirmar y conoce bien ese tema. Y al final, pues eso derivó en que se sembrara en la zona. Había habido mucho vino producido para autoconsumo. Yo recuerdo fotografías, mi mamá nació en Santo Tomás, y recuerdo fotografías de tíos y mi abuelo y tíos abuelos que tenían tiendas ahí al lado de la carretera y decían que ahí había vino. Era vino de garrafa, era vino, El pues, vino de la casa que el se le vino de la llamaba. casa, pero eran en garrafas de vidrio. No sé si recuerdas que la agarras así con nada más Sí. tenía una agarradercita, ¿no? Bueno, de ahí se generó eso, pero yo creo que muchos de los productores de aquella época lo hacían en pequeñas cantidades porque la tecnología no existía para que tú, como productor de uvas, pudieras vinificar en costos razonables y con buena calidad. Esa tecnología no la tenía casi nadie, ni siquiera los grandes productores. Eso ha cambiado. De los últimos 10 o 15 años a la fecha, ha habido muchas formas de producir de manera con calidad y en menores cantidades que te permita empezar a entrar al negocio. De ahí fue donde tomamos el tema de la antigua ruta del vino. O sea, tomamos un área donde ya había una noción de producción de vino, de uvas y de vino, y pues tratamos algunos de nosotros de introducir tecnología nueva y también inversión para poder mejorar la zona, ¿Qué ¿no? tiene que pasar para que los ensenadenses, así como en su tiempo pasó con la industria del atún, que era el orgullo, para que el ensenadense diga nuestra industria vinícola? Tenemos los productores que ser muy accesibles a la gente de Ensenada. Tenemos que proponerles información que ellos les permita entender, aprender, conocer de lo que se hace. Y eso es un paso que nos toca a los productores. Yo, ojalá, de veras, eso que tú dices, el tema del atún, ojalá, yo creo que por ahí vamos como industria, pero ojalá algún día eso sea exactamente lo que se conozca. Ya Ensenada a nivel nacional, sobre todo nacional, se conoce por esa razón. O sea, Ensenada está vinculada con el tema de vino, pero todavía es un lugar que es un poco inaccesible. Es decir, la gente llega a Tijuana al aeropuerto, no sabe cómo llegar a Ensenada. Hay temas que hay que atender, que hay que atender, que no son grandes, pero hay que atenderlos. Nada más que la parte más importante es la de la comunidad local. Yo creo que como el atún llegaba y salía del puerto, que está en el centro de la ciudad, era muy perceptible para la gente, pero las uvas se hacen alrededor y afuera de la ciudad. Entonces, se percibe conceptualmente, pero no se ve. O sea, no sabes lo que está pasando porque no está exactamente en Ensenada. Está en un radio, inicia en un radio de 25 kilómetros alrededor de Ensenada, 25 a 40 kilómetros. Hablo de San Antonio de las Minas y Guadalupe, Ojos Negros y Real del Castillo, y Valle de Uruapan y Valle de Santo Tomás. Esa es la zona.
tenemos que ser muy accesibles para la gente. Yo creo que los productores estamos muy convencidos de eso y vamos a trabajar y van a ver ustedes durante el siguiente año cómo vamos a hacer cosas para que la gente pueda acceder, que primero pruebe, que conozca. Una cosa muy importante, que sepa que los vinos mexicanos no son caros, ¿eh? Porque es una percepción que yo creo que no es correcta. Ya por esa capacidad de producción que se tiene, no hay, hay vinos mexicanos de precios accesibles. O sea, tú puedes tomar un vino mexicano en los 100 pesos, de venta al público, 120 pesos, un blanco, un rosado. Puedes acceder a vinos de menos de 200 pesos. Efectivamente, algunos vinos están en otros precios, 50, 70 pesos, pero pues estamos muy cercanos. Sin hablar de impuestos, sin hablar de los obstáculos. Eso, independientemente de eso, la producción permite ya poder poner vino en la mesa de ensenadenses en precios razonables. Pero necesitamos que nos visiten y necesitamos promover la visita para que la gente se dé cuenta, ¿no?, de lo que hay. Ahora, en una plática previa contigo, señalabas de que, bueno, pues generalmente, si somos un referente en cuestión de vino, de cualquier forma, las personas llegan y dicen, pero yo no sé nada de vino. Sí. Hay un segmento muy amplio del consumidor que dice, no sé de vinos. ¿A quién habría que capacitar? Mira, yo no sé nada de vino también, ¿eh? He aprendido cosas, pero soy abogado de formación y realmente mi hermano, que lleva el nombre de nuestra empresa, es de mi hermano, que paz descanse, fue el que nos metió en el negocio porque era agrónomo. Pero hemos aprendido. No es difícil aprender de vino, es como aprender cualquier otra cosa. Y aquí es mucho más fácil porque tienes el 90% de la producción del país en Ensenada. Entonces, si hay un lugar para aprender de vinos en el país, es este. Aquí hay mucha gente que sabe y te lo comparte. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos un poquito a esa información a la gente, con medios como ustedes, resolver dudas, dar datos, hacerlo ameno. Al final de cuentas, yo creo que la gente, para saber de vinos, tienes que saber qué te gusta a ti e ir probando para distinguir tu gusto, y ese gusto derivará en una u otra etiqueta, en un tipo de uva, en un tipo de vinificación, en un vino blanco, rosado, tinto, o en un oporto, en diferentes tipos de vino, pero tiene que ver con lo que a ti te guste, con cómo comes. Yo me doy cuenta que hay gente que le gusta mucho lo dulce aquí, por ejemplo, y en cambio, en el vino que vendemos en el centro del país, no le gusta tanto lo dulce, pero en general yo te diría, a los mexicanos les gustan las cosas dulces. Entonces, y luego les gustan dulces y luego con pimientita, como si fueran dulces mexicanos, ¿no? Entonces hay cosas, hay diferentes sabores, ¿no? Pero, pues eso es lo que cada quien tiene que aprender. Lo que es muy padre del vino es eso, que tú vas, puedes aprender lo que a ti te gusta. El mejor lugar para aprender en este país es en Ensenada. Lo que tenemos que hacer ahora es eso, vincularlo con la comunidad, ¿no? Y ese es el gran reto, ¿eh? En realidad yo creo que es nuestro reto no comercial, nuestro reto comunitario para la industria es ese. Es acercarnos a la comunidad, permitir la vinculación, ofrecer lo que hay. Y una vez que pasas ese pequeño obstáculo del que dice yo no sé nada de vino o es inaccesible para mí, puedes lograr muchas cosas. La gente puede aprender mucho de eso. El vino se vende en este país, yo creo, y en muchos países, el tinto sobre todo por cuestiones de salud. En realidad es algo que debería que concientizar muy bien. Mucha gente y muchos médicos dicen a su cliente, digamos, ¿no?, a su paciente, mira, no tomes otro tipo de bebidas espirituosas porque tienen ciertos efectos secundarios que son nocivos, sobre todo a cierta edad. Pero el vino tinto no. Tiene componentes que generan lo que llaman la paradoja francesa, ¿no? Los franceses consumen más alto número de grasas saturadas del mundo en quesos y carnes y tienen el menor número de infartos y problemas cardíacos. Y se ha vinculado eso con el vino tinto. Entonces, eso es lo que tiene que la gente aprender aquí, ¿no? Y además, la accesibilidad. Mira, en la zona sur, habemos productores que como nosotros y algunos más estamos en el mercado nacional ya, incursionando, o algunos como Bodega de San Tomás, que tiene muchos años en eso. Pero también hay productores que venden localmente y tú puedes llegar al Ejido Uruapan a no una, sino tres o cuatro tiendas donde venden cerveza y otras cosas, pero hay vino. Puedes pedir vino embotellado y te venden una botella de vino local. Hay una cooperativa donde también los productores te venden vino y son precios muy accesibles. Por eso digo, es más que todo, pues, que la gente de Ensenada aprenda a ser turista en su ciudad y que nosotros le demos los medios para que ellos lo puedan intentar, ¿no? Señalabas, bueno, esto será objeto de una pregunta en la segunda parte.